gracias de nuevo. Bien, cuando de coteo se dice por parte do Goberno, do grupo que sostén también o Goberno, que es necesario acordar un nivel de consenso político no tocante a las principales cuestiones que preocupan a la ciudadanía, creo que hoy tenemos una muestra muy evidente de esa situación. Hay un nivel de coincidencia sobre aspectos prioritarios que preocupan a la ciudadanía galega muy importante en los grupos de oposición a la hora de hacer esas recomendaciones o Consejo de Conta. Y hay temas que os reflicten claramente. Un DLC Hospital de Vigo. Hay recomendaciones por parte de todos los grupos exigiendo que se fiscalice y se audite esta obra que realmente se tenga mosado, ¿no?, como un grande quebradero de cabeza para la ciudadanía de Vigo, pero de toda Galicia. Otro son todo lo que tiene que ver y relacionado con esto, con los modelos de colaboración público-privada. En los últimos años, diría, en el último lustro, sobre todo a raíz de la crisis, que se presentó como un pretexto, se vendió a ciudadanía que los modelos de gestión privada y, por lo tanto, a colaboración público-privada eran los modelos más eficientes y más eficaces. Nos entendemos que esto fue una triste falacia que se baseó simplemente en utilizar a crisis como pretexto para expoliar los recursos públicos. Hay coincidencia en la oposición. Nos entendemos que el Gobierno debe asumir en aras a ese consenso esas propuestas de fiscalización. Hay coincidencia también en varios de los grupos a hora de fiscalizar, por ejemplo, también algo relacionado con esto, modelos de privatización, los concertos educativos. Me refiero a esto porque o que justifica que nos apoyemos de xeito generalizado las propuestas de resolución de los grupos de oposición, porque creemos que además hay coincidencia literal en muchas de ellas y en muchas otras hay una coincidencia no que tenga que ver con su filosofía, con su espíritu. Por eso anuncio ese apoyo generalizado a las propuestas de resolución de todos los grupos de oposición. En algunas das que no hay coincidencia, me gustaría destacar y poner en valor algunas de ellas. Quisiera poner en valor, por ejemplo, la propuesta de fiscalización que fai sobre o IGAPE o Grupo Socialista. Nos parece fundamental, una entidad en principio concebida precisamente para afortalar, para dinamizar el sector económico empresarial de Galicia, que está fracasando, eso es evidente, y que moitas das axudas, por otro lado, que ten coincidida, cando menos presentan claros visos de ilegalidade ou irregularidade. Nos parece especialmente importante. Nos parece especialmente importante tamén o que ten que ver coa fiscalización do saneamento das rías, tal e como propón o Grupo Mixto. Un patrimonio fundamental, un patrimonio natural, pero tamén económico de Galicia, fundamental, que, dende logo, non ten sido coidado do xeito que debera e que, en moitos casos, no que ten que ver cos fondos europeos, dende logo, pois non se empregaron tal e como se dictaminou do xeito adecuado. E no que ten que ver co Bloque Nacionalista Galego, nos parece especialmente tamén importante a que ten que ver coa fiscalización do Servicio de Extinción de Incendios, un tema que é recurrente tamén en este Consello de Contas, puesto que nos creemos que o modelo de preservación de nuestro patrimonio natural y, en definitiva, de nuestros bosques, es absolutamente fracasado, tiene un coste tremendamente elevado y, finalmente, no consigue esa finalidad. Nos creemos que existen modelos, evidentemente, mucho más eficientes y o Consello de Contas de fiscalizar este servicio de extinción de incendios podría aportar luz. No que respecta ás recomendacións do Grupo Popular, nos amosamos totalmente contrarios, polo tanto, votaremos en contra ás seguintes recomendacións. A recomendación número 3, xa se mencionou nesta comisión, sobre a fiscalización da estabilidade orzamentaria das entidades locais. Os concellos son entidades absolutamente solventes. A débeda pública do noso país non está ocasionada polos concellos, senón todo o contrario, pola administración autonómica. O pretexto da estabilidade é un pretexto simplemente para justificar recortes e estrangulamento financiero, ese sí que o sufren os concellos. A recomendación número 4, nos non a imos apoiar, porque, desde logo, amparándose nunha lei de recente aprobación, como foi a de modificación do Consello de Contas,
unha lei coa que nos manifestamos absolutamente en contra, non podemos apoiar un desenvolvemento normativo da mesma. Nos vamos a abster na recomendación número 5, porque, aínda que na mesma línea, dice que se desenvolva a creación da sección de prevención da corrupción, algo que nos entendemos que sí é pertinente que o Consello de Contas asuma as súas funcións, pero tal e como dictamina a propia norma, vai a ser un absoluto fracaso, porque, evidentemente, as seivas de recursos, de medios e da propia estructura da lei vai a impedir que o Consello de Contas poda facer esa función. E na mesma línea, a recomendación número 6 e número 7, que ten que ver co regulamento de réximen interior do Consello de Contas e co a modificación da relación de postos de traballo do Consello de Contas, que se fará en base a esa lei, a esa modificación da lei do ano 85, e que nos entendemos que non vai a permitir esa estabilidade de personal e esa independencia dos traballadores do Consello de Contas. Máis nada. Gracias, señor Vázquez. Señor González Santín, tenga usted a palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primeiro lugar, decir que o Grupo Socialista tamén apoyará